¡Ay, qué risa! 200% en... ¿Cuánto fue? 400%. 400%. Sí. Qué buena rola. Sí. Sí, qué buena rola. Lo compramos a 200, lo compré a 262 y ahora está en 870. Wow, man, increíble, ¿ah? ¿Eh? Increíble. Sí, pero está bajando, José. ¡Ah! No, vamos a cerrar. Lo que vamos a hacer es que, bueno, que la gente sepa, las personas que están interesadas en mercados americanos, más que todo, uh-huh. La empresa de la ingeniera del Kurt, que sepan exactamente qué se puede lograr ya cuando van avanzando, porque obviamente tú empezaste en el coaching con bueno, una cosa que a mí se me llena de orgullo es que empezaste con tu mamá, Alexandra, madre, qué cosa más bonita, madre e hijo estudiando, ¿no? El método Insiders, y obviamente ya tú estás dando el paso a opciones y empezaste con tu capital de riesgo. Empezamos con un contrato, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Un contrato. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que voy a dejar que compartas pantalla y entonces muéstranos qué tenemos y vamos a trabajar esa cuenta. Genial. Adelante. Ok, aquí está Mara seleccionado. Bien, perfecto. Está bien. Sí. Sí, es una ganancia grande. Está bien. Perfecto, entonces vamos a darle cierre, pues. Close positions. Bien. Y ahora vamos a verificar que tenga el límite. Siempre muy importante es que cuando trabajamos con opciones, siempre trabajamos con la orden tipo límite. Eso significa que siempre es el precio que tenemos en pantalla o un precio mejor. Entonces, a ver, cierra el candadito, dale al candadito a ver si se cierra. A ver, de pronto este funciona. Ahí está, se cierra y cerramos la orden asegurando el límite. Y el mercado en este momento está en esta zona, está entre 8.85 y 8.50. Vamos a ver si sacamos 8.50. Ahora dale review and send. A ver si lo podemos sacar a eso. Ahí está. Ha incrementado tu posición desde la compra en $849.84. Bien. Entonces, si esto aumenta, bueno, realmente son casi 200% realmente, pero está bien igual. O sea, un buen retorno parece inversión, ¿no? Sí. Sí, entonces, dale, perfecto, enviar orden. Vamos a ver si la podemos sacar. Bueno, la orden ya fue enviada. Vamos a regresar a portafolio. Bueno, ahí David está mostrando un poco de su portafolio, lo que está trabajando. ¿Y se fue? ¿Se fue? Ya. ¿Se fue? Aquí está. ¡Wow! Buenísimo, man. Qué bien, qué cool, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Súper. No. La verdad es que da emoción, ¿no? ¿Qué edad tienes tú, David? Para que la gente sepa. 20 años. 20. Muy bien, me alegro. Mira, una persona joven. Uno dice que, yo siempre se lo explicaba también al Semanet, le voy a mandar este video al Semanet que ella vio en California. Las personas que están jóvenes también, esto es importante. Uno dice, bueno, no, es que cuando ya tenga más capital, es que tú puedes abrir tu cuenta, por lo menos los que viven en Estados Unidos, saben, pueden abrir su cuenta con Robinhood, vaya, que no es mi favorito, pero cumple un propósito, ¿ves? Puedes abrir la cuenta con Robinhood, no le tienes que poner dinero de una vez, te puedes familiarizar con la plataforma, la gente opera desde su teléfono, las estadísticas así lo demuestran que por primera vez quizás en 4 décadas, los inversionistas minoristas, los inversionistas en Estados Unidos, retail, han logrado, están ganando dinero, ¿sabes? Entonces no hay excusa. Wow, perfecto. Vamos a ver si sale el ticket. Qué increíble, man. Qué bueno. Sí, gracias, José, gracias. Sí, pero vamos a ver. 3 días tomó, 3 días para... 3 días nada más para eso. Uh-huh. Ahora, obviamente una de las cosas que hacemos en mercados americanos es que independientemente de todo lo que lleva el método Insiders, que es donde estudiamos el formulario número 4 del SEC en los Estados Unidos para la selección de acciones, obviamente, que cotizan en mercados americanos, es también ver cuáles son los temas de fondo, porque era un tema de fondo que veníamos hablando en las sesiones de grupo, ¿verdad? Uh-huh. Si usted quiere invertir en Bitcoin, vaya, no se tiene que comprar el Bitcoin porque si te compras un Bitcoin de verdad, no una fracción. Es mucho dinero. Exactamente, no una fracción o un CFD como hacen en Europa. Pues en mercados americanos lo que es ya bolsa americana, el S&P 500, el Nasdaq, obviamente tienes oportunidades y hablamos constantemente de Riot Blockchain, el ticker RIOT. Mara, una de mis favoritas, que el lunes empezó en $10, estuvo en $9 y ya va porque ¿en qué está Mara? Ponlo en pantalla a ver si se ve, si puedes poner el ticker de Mara. Está en 20, mira tú, 22.85, increíble. Wow. 22.85, increíble. O sea, un retorno de solo la acción, comprando la acción, por ejemplo, que tú inviertes $2,000, al final ya, bueno, en 4 días tienes un retorno de ciento y tanto por ciento. Estamos hablando que te ganas $2,000 al final de la semana. Obviamente invirtiendo en el tema de fondo, que es la apreciación, sea parabólica o no, del Bitcoin. Entonces está bastante bien en ese punto. Pero de eso se trata, también de definir, tener una forma de cómo acercarte. Ahí está, mira ese movimiento. Apoyo, que es el apoyo ahí en la media de 20 periodos que utilizamos en mercados americanos. Y después arranca la acción. Sí, se despegó. Sí, súper bien. Y yo compré aquí. Correcto, compramos al inicio. Exactamente. Aquí. Exactamente. Igual, también lo que hicimos que en tu caso teníamos la opción de marzo, que nos daba tiempo por aquello si la acción no reaccionaba de una vez, porque uno lo que tiene que hacer está bien, es jugar defensa, pero estar posicionado correctamente en el sector, que va a tener ese momento, que tiene ese interés por parte de los inversionistas. Y nos funcionó bien todo lo que es la idea de inversión y demás, y está pagando bastante bien. Y un contrato. Ahora imagínate cuando tienes 10 contratos, todo lo que se puede lograr. Oh, my God, yeah. Sí, increíble. Oye, súper bien. Entonces, quiero darte las gracias. No sé si tienes algún comentario para la gente que está viendo este video, porque gracias a ti. Es posible, José, es posible. Es posible, gente, es posible. Así es. Y lo ven, de este punto de vista, todo el que está viendo este video es posible, pero para eso hay que tener una metodología, hay que, obviamente, también tener un equipo. Por eso no compré 2 opciones, porque era mi primera vez y quería estar seguro. Y, o sea, no fue como de, ya, tómalo todo. Claro, sí. Claro, es que no tienes que... Bueno, parte de eso también es lo que dicen, no se ponen todos los huevos en una canasta. También depende cómo te vas posicionando, qué estás buscando. Es como tú dices, tú estás empezando, tienes 20 años, estás entrando en el mundo de las inversiones y entonces, bueno, pones un contrato. Das el primer paso. Ahora ya ves que es posible, bueno, la próxima vez, bueno, tal vez voy con 2 contratos, pero vas... ¿cómo se dice? Tanteando el mercado. Muy importante. Claro. ¿Bien? Claro. Y siguiendo la metodología, pues por eso decidí dar opciones, porque con el riesgo que conlleva tener una opción, un solo contrato, hubiera podido perderlo todo, pero como confiaba en la metodología, pues... Claro que sí. Es que es invertir ese dinero. Claro que sí. Metodología por encima de todo. Nada de indicadores, historias... Metodología, al final, Método Insiders. Bien, perfecto. Genial. Gracias, José. Gracias a ti, David.